llorando, yo gritaba al cielo y decía, ¿por qué si yo no, pues, yo no pedí nacer con este cuerpo, que es por lo que me critican, por el cuerpo? Linda Marcela es la primera mujer abiertamente trans del corregimiento del centro. Detrás de sus ojos redondos y brillantes se encuentra un ser humano que no la ha tenido fácil y que ha hecho de la resiliencia su mejor armadura. Linda es la primera mujer trans que hace teatro en Barrancabermeja. Hemos salido de afuera de Barrancabermeja a mostrar nuestro talento junto con Casa Diamante, el colectivo artístico. También pude estudiar soldadura, algunos cursos de soldadura, cosa que nunca se había visto. Y pues gracias a Dios tengo mis cursos de soldadura y pretendo pues algún día meterlos a mi hoja de vida. También Linda Marcela es la primera mujer trans que juega fútbol en Barrancabermeja, a pesar de que en ese espacio he tenido muchísimas discriminaciones, pero es un deporte que amo y con el que yo nací y con el que yo me crié. Desde muy niña supo que su cuerpo no correspondía con su verdadera esencia. Asegura que fue la novela Paquita Gallego la que le dio ese impulso para iniciar con su transición. Yo digo que yo desde que tengo conciencia siempre opté por lo femenino. Recuerdo tanto, nunca se me olvida cuando salió la novela esa Paquita Gallego. Yo no recuerdo cuántos años tenía, pero obviamente eso fue hace muchos años. Y recuerdo que yo siempre anhelaba tener una prenda de Paquita Gallego, pero no podía porque mi papá siempre fue severo con esa parte, pues tuvimos muchos problemas con eso, él no gustaba eso, pues era normal en esos tiempos también. Y esto, siempre como desde los 6 años, más o menos yo creo que tenía esa edad cuando salió esa novela, que fue como lo que más me llamó la atención, yo querer tener, ser Paquita Gallego. Me conseguí unos tacones naranjados que nunca me acuerdo y me fui para una construcción de una casa y yo jugaba que yo era Paquita Gallego. Hasta que un día, de tanto creerlo, me robé una prenda de Paquita Gallego. Y cada vez que salía a la calle, la usaba hasta que le contaron a mi papá. Y bueno, ya. Pero desde que tengo conciencia sé que era una mujer atrapada. Siempre en las noches me acostaba llorando y le pedía a Dios. También recuerdo tanto una muchacha que se llamaba Angeline, que tenía un cuerpazo, y yo le decía a Dios que yo amaneciera siendo ella, porque me parecía muy bonita. Siempre he admirado la belleza de la mujer, amo las mujeres. Y yo la veía a ella, yo decía, yo todas las noches, y al otro día, pues. El trauma de no amanecer siendo ella. Para Linda Marcela no fue nada fácil enfrentar su realidad con su familia. Asegura que no se sentía cómoda vistiendo de forma masculina. Con mi papá fue muy difícil. En esos tiempos, ni yo, cuando yo vivía con mi papá, ni yo sabía que, pues uno no sabía bien que era una mujer trans. Yo sabía lo que sentía y quién era, pero no tenía claro que yo era una mujer trans, porque en esos tiempos, pues no se hablaba de ese tema, no se tenía tanto conocimiento. Cuando mi papá se va, yo trato como de liberarme. Yo pude ser libre. Y pues yo le dije a mi mamá, mami, pues en esos tiempos uno decía, no, yo soy gay, no, mami, yo soy gay, pero yo no me quiero vestir con una ropa de hombre, yo no me quiero vestir así. Entonces, no, qué bueno que sí iba a ser gay, pero que no me vistiera con ropa de mujer. Y me acuerdo tanto que me compraron unas ropas re grandes, y me compré unas ropas re grandes, pero yo no me hallaba, no me gustaba, yo no me quería vestir así. Y ya de un tiempo para acá yo dije, no, no más, no más, no quiero esto. No quiero que me vestirme así. Y opté tampoco, yo dije, no, me puse un apodo. Yo dije, yo no quiero que me llamen por el nombre con el que me habían bautizado. Yo dije, no. Y me puse un apodo que es Nikita, que también me conocen mucho así. Bueno, mi mamá fue tomando el proceso un poco mejor. El miedo de ella siempre era a que le violentaran a su hijo, a su hija. Ese era el miedo de ella. Pero mi mamá siempre ha sido la piedra. Mi mamá siempre ha sido la roca que me ha fortalecido porque siempre está. Para esta valiente mujer, su vida ha estado llena de desafíos. Muchas veces ha tenido que enfrentarse a la realidad de un mundo que no está preparado para aceptar la diversidad. Una vez, hace muchos años, dos hombres en una moto me cogieron a plano, bueno, con una macheta que le pegan a uno. Eso también ha sido difícil, difícil y pues
Me dijeron que me pegaban por lo que yo era, que así era que yo iba a dejar de ser lo que la mujer que soy ahora. Eso, episodio de violencia física, sí. Y también una vez que creo que fue una vez que más miedo me dio, yo iba caminando y un carro venía y paró y sacaron un tarro. Y me lo echaron por encima, yo pensé que era ácido. Pero no, gracias a Dios, aparentemente era como agua o no sé si de pronto eran orines, no sé, algo me echaron. Pero fue, o sea, en ese tiempo había estado el boom del ácido que le echaban a las mujeres. Y cuando ellos sacaron ese tarro y me lo tiraron encima, pues yo no supe dónde quedó. O sea, fue algo como tan impactante, pero ya después, pues, un episodio que tuve con una señora que me trató muy mal y me dijo que, bueno, me dijo muchas groserías, me dijo que yo no tenía ovarios, que yo no debería estar ahí. Bueno, me dijo a punto de casi pegarme. Ese episodio me marcó horrible. Una vez también una señora llegó y dijo, yo estaba jugando y llegó y dijo que no, que yo me tenía que salir, que porque ellas habían estipulado que en el reglamento que yo no podía jugar, que me saliera y me tocó salirme a pleno partido. Linda, además de identificarse como mujer, ya cuenta con el documento oficial que la acredita como Linda Marcela. Bueno, mi cédula me recuerda tanto que Yesaira, una trans muy conocida acá en Barrancabermeja, me dijo un día, te ganaste. Ella me invitaron a una reunión y yo fui la única trans que fui. Ella me dijo, se ganó la cédula, le voy a ayudar a sacar la cédula, le voy a dar todo para que saque la cédula. Y yo, uy, wow, era lo mejor que me podía pasar porque no hay como uno tener su cédula para abrir puertas. Y sí, fui una de las primeras acá en Barranca, pues tuve problemas en la registraduría, pues no fueron como muy amables. Entonces otra trans que se llama Ángel Durán, que es una líder social, me sugirió que fuera a la de las granjas, creo que es que queda. Y sí, hice mi proceso, me dieron mi contraseña. Ese día fue un día muy feliz para mí poder mostrarle al mundo que me llamaba y que Linda Marcela existía, que Linda Marcela era legal. Y ya después llegó mi cédula, que fue la que me abrió muchas puertas. Me he postulado en trabajos laborales en el corregimiento del centro como Linda. Pude estudiar soldadura, ayudante de soldadura como Linda. Pude mostrarle al mundo mi cédula, gracias a la cédula pude tener derechos para poder jugar fútbol. Entonces la cédula sí ha sido una de las cosas más maravillosas que me han podido pasar y poder mostrar al mundo que me llamo Linda Marcela. Gracias a su cálida personalidad, Linda le ha enseñado a las personas a que es como usted y yo, un ser humano que siente, que tiene sueños y anhelos que desea algún día poder materializar. Por lo menos en el corregimiento del centro, uno con su carisma y su espontaneidad, uno va enseñando y la gente le va cogiendo su aprecio. Entonces, pues ya ahorita en esos tiempos en el corregimiento del centro no es. He hecho muchas cosas y he estado en muchos eventos que han logrado ver a Linda de una manera diferente y pues ya no es la violencia que se vivía hace unos 5 o 6 años. Mi sueño más grande sería pisar un escenario de Miss Universo. Amo el Miss Universo, lo amo con todo el alma. Quisiera ser una reina. Me encantaría verme en una pasarela. Quisiera que el colectivo artístico Casa Diamante saliera a más ciudades de Colombia, mostrar nuestro arte, seguir llevando la bandera de una mujer trans artista que salió de un corregimiento donde muchas personas no creyeron en ella y donde muchos se burlaron de ella. Mostrarles que el arte transforma y que el arte muestra una manera diferente de las personas. Amaría poder pisar, amaría con todo el alma poder pisar todas las canchas donde yo quisiera ir a jugar fútbol sin que me criticaran, sin que me sacaran de las canchas, sin que me humillaran por mi físico, porque gracias a Dios he jugado muchos campeonatos de fútbol y nunca he tenido ningún inconveniente con ninguna mujer, nunca he lesionado a ninguna mujer, nunca he ganado, por si de pronto dicen que yo llevo ventaja, nunca he ganado un campeonato de fútbol. Lo hago porque es el deporte que amo, entonces. En algunos años desearía ver a Linda poder pisar todas las canchas sin que la humillen, sin que la critiquen. Quisiera ver a Linda en un escenario de Bogotá, de Medellín, ser aplaudida como ya he sido, pero ser aplaudida por un teatro entero, un teatro grande. Esos son mis sueños.